Hola, mi nombre es Darlon González y hoy queremos invitarlos a saber más sobre la historia de nuestra escuela. Acompáñennos. En nuestra escuela tenemos profesores que llevan más de 20 años trabajando acá. Y eso da cuenta del prestigio que hoy en día tiene la Escuela Mayoko. Y que quiere ser un referente comunal y nacional de educación de calidad. Y primero miramos, ¿cierto?, qué es lo que tenemos, y la riqueza está puesta en los educadores. Educadores que llevan mucho tiempo trabajando, así como aquellos que llevan poco tiempo. Y la mixtura de estos dos grupos hoy en día nos permite mejorar lo que hacemos día a día. Desde que entró mi hija en primero básico, buena acogida, buenos profesores, preocupados, por lo menos la profesora que tiene mi hija, muy preocupada, excelente profesora. Encuentro que es buena la educación del colegio. Llevo en esta escuela 25 años. Siento que he contribuido un poquito a la formación de muchas generaciones. Me siento orgullosa de eso. Tengo apoderados hoy día que hace 25 años atrás fueron alumnos míos y ahora tengo a sus hijos. Soy como abuela. Los valores que rescato de mi escuela y de mis niños son la empatía, la tolerancia, la solidaridad, el respeto por la diversidad, por sus compañeros, el saber escuchar, lo participativo que son, lo entusiastas que son para hacer cada una de las actividades. Y llevo 21 años trabajando en esta escuela, 664 de Mayoko. Mi experiencia dentro de estos 21 años ha sido, poniéndole en una balanza, ha sido muy positiva. He conocido muchas familias, he conocido muchas personas, muchos niños han pasado por dentro de estas aulas. Los valores que rescato en la escuela 664 de Mayoko principalmente es el respeto de alumno a profesor, de profesor a alumno y de colega a colega, y la responsabilidad de los alumnos, que es muy importante. Detrás de esa responsabilidad está la familia, donde la familia participa siempre con mucho agrado en cada actividad que se le pide. Llevo 18 años trabajando acá en la escuela 664 Mayoko. Bueno, yo me inicié primero como estudiante, fui parte del alumnado de acá. Mi mamá también fue alumna. Después entré a trabajar cuando mi hija mayor entró a pre-kinder, pasé a ser apoderada y docente. Bueno, los valores que puedo rescatar de la escuela, el compañerismo, la empatía, la solidaridad, perdón, de todo el cuerpo docente. Cuando hay alguien que necesite nuestra ayuda, estamos todos ahí para ayudar. Este fue el video de hoy. Esperamos que les haya gustado y que sigamos sumando muchos más años en nuestra escuela. Nos vemos.